Grupo Eclipse presenta. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició una gira de despedida por Yucatán en la cual visitará los 140 centros de salud que se están remodelando, con lo que prácticamente estará recorriendo todo el estado para poder agradecer la confianza a las y los yucatecos. El primer punto fue Oxcuzcap, municipio en el cual entregó los trabajos de remodelación de los centros de salud de las comisarías Yaxchechén, Yohahuay y Emiliano Zapata, a través de las cuales se encarga a la población de esas localidades atención de calidad y nuevos servicios médicos en instalaciones bien equipadas, más modernas y adecuadas. Estaremos haciendo una gira de aquí hasta que terminemos la administración por los 140 centros de salud, despidiéndonos y agradeciendo a las y los yucatecos por la confianza entregada, pero sobre todo entregando resultados, afirmó el gobernador. Pues esta es la noticia principal, porque el gobernador Mauricio Vila Dosal se está despidiendo de todos los yucatecos y yucatecas. Jueves 18 de julio del 2024, y antes que continúe la fiesta de noticias, queremos decir Grupo Eclipse, gracias. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de entrar a tu dispositivo móvil. Estamos entregando el corazón y el alma en el Parque de San Sebastián y ya se está preparando toda la atmósfera para la fiesta. Y desde aquí vamos a continuar la fiesta de noticias, pero antes, ya te la sabes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Padre, este joven no vivió para ver el 16º cumpleaños de su hijo, pero se aseguró de que se sintiera especial en este día. Dad bought it for you before he passed away. For your birthday. Nunca recibirá un regalo más precioso que esta guitarra por el resto de su... Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy, y siempre te vamos a invitar a que hagas algo para cambiar nuestro bello planeta. Y desde aquí, desde el Parque de San Sebastián, continuamos la fiesta de noticias, y esta tiene que ver con el Consejo Coordinador Empresarial y Cecilia Patrón Laviada. Te comparto los detalles ahora. Con una invitación a ser aliados a una nueva forma de gobernar, cercana y de diálogo, la alcaldesa electa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, de Yucatán. Mi compromiso es ofrecer un gobierno humano que ponga en el centro de todas las decisiones a las personas, y tendré los puentes que sean necesarios para dar resultados, añadió. Encabezados por Levi Abraham Macari, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los representantes de las cámaras expusieron propuestas y solicitudes para atender desde el Ayuntamiento de Mérida. La alcaldesa electa dijo que está comprometida con los servicios públicos municipales y la atención integral a la basura, y que ya trabaja en nuevas estrategias para que sean de calidad en una ciudad de gran crecimiento. Ahora nos vamos con temas que tienen que ver con el transporte público, pero un tema primordial para que todo ser humano crezca, que es la lectura. Y resulta que el transporte va y ven tiene 400 títulos para que tú puedas disfrutar en tus traslados. Te comparto los detalles ahora. Para fomentar el hábito de la lectura y acercar libros de forma gratuita a más personas, la Secretaría de la Cultura y de las Artes, Sedeculta, coordina esfuerzos con la Agencia de Transporte de Yucatán, ATI, mediante la estrategia Va y Ven te acerca a la lectura, en la que usuarios pueden disfrutar hasta 400 títulos como Rosendo y Luisa de Eligio Ancona y Los Pigmeos Vuelven a Casa de Agustín Monreal. De acuerdo con las indicaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal de hacer llegar productos culturales a toda la población, ahora cada viaje en Va y Ven es una oportunidad para que las personas puedan sumergirse en nuevas historias, aprender y tener el placer de la lectura mientras se desplazan por la ciudad. Poesía, novela corta, cuento y textos de interés general figuran en los contenidos de los libros de la Sedeculta, que entregó a la ATI una vez que sus titulares Loreto Villanueva Trujillo y Rafael Hernández Cotabato
CONTASEC, respectivamente, concretaron la alianza interinstitucional que ha permitido colocar a la fecha 400 ejemplares en las unidades de diferentes rutas. Pues en Grupo Eclipse entregamos el corazón y el alma normalmente puntos estratégicos de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y hoy nos tocó estar en el Parque San Sebastián, que se prepara para las fiestas patronales. Pero también te invito a que tú te prepares en estas vacaciones con la mejor programación, ya sea series, películas, canciones y noticieros. En donde en grupoeclipse.com.mx estés, en donde estés, ya sea en la ciudad, en la playa o en algún municipio, para que puedas disfrutar 24 horas, 7 días a la semana. Y lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Y desde aquí, desde el Parque San Sebastián, antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. El Eclipse TV es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV lo sabes y lo sé. Es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Luces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y si tú nos acabas de sintonizar, estamos transmitiendo desde el Parque San Sebastián en esta bella Mérida, Yucatán. Y te quiero compartir el siguiente resumen de noticias. Mauricio Vila Dosal, literal, se está despidiendo de todos los yucatecos y yucatecas. Cecilia Patrón Laviada se reunió con los empresarios y el sistema Va y Ven se reúne, pero con la literatura, porque hay 400 ejemplares para que tú disfrutes mientras te estás trasladando. Disfruta este resumen para continuar la fiesta de noticias desde el Parque San Sebastián. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició una gira de despedida por Yucatán, en la cual visitará los 140 centros de salud que se están remodelando, con lo que prácticamente estará recorriendo todo el estado para poder agradecer la confianza a las y los yucatecos. El primer punto fue Oscuzcap, municipio en el cual entregó los trabajos de remodelación de los centros de salud de las comisarías Yaxchechén, Yohawai y Emiliano Zapata, a través de las cuales se encarga a la población de esas localidades
especialidades, atención de calidad y nuevos servicios médicos en instalaciones bien equipadas, más modernas y adecuadas. Estaremos haciendo una gira de aquí hasta que terminemos la administración por los 140 centros de salud, despidiéndonos y agradeciendo a las y los yucatecos por la confianza entregada, pero sobre todo entregando resultados, afirmó el gobernador. Con una invitación a ser aliados a una nueva forma de gobernar, cercana y de diálogo, la alcaldesa electa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, de Yucatán. Mi compromiso es ofrecer un gobierno humano que ponga en el centro de todas las decisiones a las personas y tendré los puentes que sean necesarios para dar resultados, añadió. Encabezados por Levi Abraham Macari, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los representantes de las cámaras expusieron propuestas y solicitudes para atender desde el Ayuntamiento de Mérida. La alcaldesa electa dijo que está comprometida con los servicios públicos municipales y la atención integral a la basura y que ya trabaja en nuevas estrategias para que sean de calidad en una ciudad de gran crecimiento. Para fomentar el hábito de la lectura y acercar libros de forma gratuita a más personas, la Secretaría de la Cultura y de las Artes, Sedeculta, coordina esfuerzos con la Agencia de Transporte de Yucatán, ATI, mediante la estrategia Va y Ven te acerca a la lectura, en la que usuarios pueden disfrutar hasta 400 títulos como Rosendo y Luisa de Eligio Ancona y Los Pigmeos vuelven a casa de Agustín Monreal. De acuerdo con las indicaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal de hacer llegar productos culturales a toda la población, ahora cada viaje en Va y Ven es una oportunidad para que las personas puedan sumergirse en nuevas historias, aprender y tener el placer de la lectura mientras se desplazan por la ciudad. Poesía, novela corta, cuento y textos de interés general figuran en los contenidos de los libros de la Sedeculta que entregó a la ATI una vez que sus titulares Loreto Villanueva Trujillo y Rafael Hernández Cotasec, respectivamente, concretaron la alianza interinstitucional que ha permitido colocar a la fecha 400 ejemplares en las unidades de diferentes rutas. Tenemos ya la temporada de lluvias y en todo Yucatán tenemos a veces los problemas de bacheo y eso lo sabe el alcalde Alejandro Ruz Castro y por eso manda todas las cuadrillas para tener todas las vialidades en perfectas condiciones. Y esta noticia tiene que ver con eso, te la comparto ahora. Para brindar vialidades en óptimo estado que permitan una movilidad urbana segura, el Ayuntamiento de Mérida supervisó trabajos de bacheo como parte del programa permanente que se realiza en los cuatro puntos cardinales del municipio y también informó sobre reordenamiento de vialidades en Cholul. El mantenimiento de nuestras calles y avenidas son prioridad para la correcta movilidad y traslado de personas. Es por ello que ante la temporada de lluvias también reforzamos el mantenimiento integral de las vialidades para subsanar en el menor tiempo posible las calles de Mérida en beneficio de sus habitantes, aseguró el alcalde de Mérida, Ruz Castro. Como parte de la supervisión, acompañado de la comisaria Lisbeth Cocom Canché, recorrió la calle 19 entre 22 y 24 de Cholul, donde constató las labores de bacheo efectuadas por cuadrillas de trabajadores de la Dirección de Obras Públicas. Y ahora esta noticia tiene que ver con el gobernador electo Joaquín Guacho Díaz Mena, porque tú puedes participar en su anteproyecto para que puedas poner todas tus dudas, quejas, sugerencias para que todos los yucatecos tengamos un mejor Yucatán. Te comparto los detalles ahora. El gobernador electo de Yucatán, Guacho Díaz Mena, extendió una invitación a la ciudadanía para que contribuya con ideas y propuestas al anteproyecto del Plan de Gobierno 2024-2030 con el objetivo de enriquecer el documento que guiará a su administración. A través de un video compartido en redes sociales, el próximo mandatario yucateco aseguró que tomará en cuenta todas las propuestas recogidas durante su campaña y alentó a los habitantes de Yucatán a participar a fin de conocer sus ideas, proyectos y expectativas para su gobierno. Los invito a mandarme sus comentarios para que juntos construyamos el mejor Yucatán de todos los tiempos. Platíquenlo con tus amigos, vecinos y familiares para saber cuáles son sus prioridades y qué cambios les gustaría ver en el estado. Guacho Díaz concluyó señalando que, aunque el proceso oficial de elaboración del plan comenzará en octubre, cuando asuma el gobierno, desde ahora está abierto a recibir ideas y sugerencias.
Pues desgraciadamente, esta es la hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las noticias, y esta tiene que ver con Cefotur y México Desconocido, porque premian a Yucatán por todo lo que hemos hecho en gastronomía. Te comparto los detalles ahora. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Fomento Turístico, Cefotur, en colaboración con la revista México Desconocido, presentan la segunda edición de Lo Mejor de Yucatán, un evento que destaca y busca reconocer todas las maravillas del estado, desde sus experiencias únicas naturales hasta su rica cultura y gastronomía, y así celebrar lo mejor de Yucatán que tiene para ofrecer. México Desconocido, revista de prestigio nacional que actualmente cuenta con publicaciones impresas, digitales y newsletter, es un portal electrónico de contenido sobre turismo, cultura y gastronomía como elementos más representativos de nuestro país. Desde hace 6 ediciones premian y reconocen a todos aquellos que hacen la diferencia en ofrecer experiencias que enamoran a los viajeros y entusiastas que recorren nuestro país. Jueves 18 de julio, desgraciadamente se acabó la fiesta de noticias, pero por el día de hoy te recuerdo, de lunes a viernes tenemos una cita en punto de las 10 de la mañana, donde puedes ver todos los noticieros en grupoeclipse.com.mx, y no solo noticieros, las mejores series, películas, canciones, para que estés informado pero entretenido. Lo único que necesitas es tu dispositivo móvil y conexión a internet. Te recuerdo, estamos entregando el corazón y el alma en el Parque de San Sebastián, porque aquí ya se preparan para la fiesta patronal, y desde aquí te queremos decir obviamente gracias. Y la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente: el éxito únicamente viene antes que el trabajo, ¿sabes en dónde? En el diccionario. Así que por favor, todos los días trabaja, da esos pequeños pasos de bebé, pero en la dirección correcta, para poder decir al final todos los días: hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana.